Me gustaría que para nuestro público, que nos explicaras muy brevemente o como quieras, cómo surgió eh, la idea de este libro. Bueno, por supuesto, había muchos elementos que propiciaron todo esto. Uno de ellos fue que había estado en el comité de misiones de la Comisión para la Escuela de Medicina de Harvard, la Escuela de Medicina de Tufts, la formación para residentes durante muchos años. Y siempre le preguntaba a la gente qué libro leíste que te inspiró a convertirte en psiquiatra. Y por un tiempo la gente tenía todo tipo de respuestas interesantes. Y luego, durante la última década más o menos, los visitantes no tenían ningún libro al que referirse decían el DSM me inspiró y yo me quedo cómo el DSM te inspiró a ser psiquiatra eso es bastante extraño y recuerdo muy vividamente cuando era estudiante que había leído un montón de libros como nunca te prometí un jardín de rosas o los hombres buscan el sentido que me impresionaron profundamente y me hicieron querer ser psiquiatra entonces pensé, debería escribir un libro que, si eres estudiante, tú puedas pensar, esto es lo más interesante que puedas hacer con tu vida. Voy a convertirme en psiquiatra. Sí, entonces este libro se inspiró principalmente en la gente que iba a ser psiquiatra. Sí, entre otras personas. Pero en gran parte eso. Pero también me di cuenta que el mundo de la sabiduría clínica y el mundo de la investigación se estaban separando más y más el uno del otro. Y la gente estaba sentada en sus laboratorios recibiendo dinero para estudiar cosas y la gente hacía trabajo clínico y los dos no se hablaban. Y lo que la gente estaba aprendiendo clínicamente no estaba realmente afectando a los investigadores y el, y el hallazgo del investigador no estaba afectando a la práctica clínica. Y así, habiendo sido tanto investigador como clínico, pensé que sería realmente interesante mostrar lo que hemos aprendido para dejar de estar atrapados en, los, eh, en lo mismo de siempre entender, encontrar una manera de decir no, este libro que has aprendido sobre el cerebro y sobre el desarrollo del cerebro y eso es lo que significa cómo vamos a ayudar a la gente. Lo entiendo, lo entiendo muy bien. Tienes... Tienes razón. Esto también es una guía, una invitación y un anhelo de dedicarnos a enfrentar la realidad del trauma. ¿Puedes hablar de estos enfrentamientos con la realidad del trauma? ¿Qué significó para ti en el momento de escribir tu libro? Es interesante también, muy relevante para España y América Latina, en el sentido de que... Cuando eh, era estudiante, nadie hablaba de la violencia doméstica, nadie hablaba de la violación, nadie debía ver, eh, hablar del abuso infantil, no estaba en el mapa. Y luego estuvimos trabajando como sol con soldados, así que definimos el TPT y dijimos es un evento extraordinario fuera de la experiencia humana ordinaria. Y entonces empezamos a mirar. No hay nada inusual acerca de estos eventos. Una cuarta parte de todas las mujeres sufren molestias en su vida. Un cuarto de todas las personas son golpeadas por sus padres. La tercera parte de todas las parejas sufren violencia en sus relaciones. No hay nada extraordinario en todo esto. Así que nos enfrentamos a la extraordinaria cuestión de que la psiquiatría y la psicología han ignorado sistemáticamente los impactos de las horrendas experiencias vitales que son fundamentales para la génesis de tanta uh, psicopatología. Esto es increíble. Entonces, en otras palabras, estás diciendo que llevar una buena vida siempre que uno tenga un lugar seguro donde crecer con relaciones sanas, un campo con respeto por el otro, ¿Están eh, previniendo el trauma o están protegiendo algún tipo de base sólida que nos protegería en nuestra salud mental en el futuro? Ya sabes, eh, la cuestión es que cualquiera que tenga más de un hijo sabe que venimos al mundo con diferentes temperamentos. Y por supuesto estos temperamentos dan forma a muchas cosas. Pero lo que la gente no ha mirado realmente es si lloras porque tienes miedo de niños, si tienes miedo a que te peguen, si te molestan cuando eres niño. Esto tiene un efecto importante en el desarrollo de la mente y del cerebro. Y por razones que todavía me desconciertan, la psiquiatría casi siempre ha descuidado todo esto. Y de hecho, la gente que no lo descuida tiende a llegar a extremos muy amargos en la academia. Entonces, ¿quiere decir que el sistema está medicalizado en cierto modo? ¿Qué quieres decir? Bueno, no creo que centrarse en el trauma sea necesariamente medicalizar. Exactamente, exactamente. Alicia, espera un segundo. Me encanta que cantes, pero... Vale, podemos seguir. Entonces, lo que realmente surgió fue algo que ahora llamamos psicopatología del desarrollo. Y eso es realmente, ciertamente, no sé hoy. El único en esto. Muchas otras personas en el mundo que estudiaron este efecto tienen diferentes experiencias en diferentes etapas del desarrollo. Y así es como afecta el cerebro, y cómo afecta la mente, y cómo afecta a quién eres, la identidad, etcétera, etcétera. Y eso realmente, extrañamente, sirve para la nueva comprensión del desarrollo humano, que hasta cuando. Llegó eh, Bowlby e, y comenzó a mirar el vínculo de apego. Y cuando eh, Bowlby lo hizo originalmente, fue contrastado por uh, los psiquiatras ingleses que decían: Oh, no, el entorno no tiene nada que ver con eso. Así que fue realmente un esfuerzo concertado para decir que la, la forma en que se cría a un hijo no tiene ningún impacto en cómo este hijo termina. Realmente no tiene sentido, sí. Así que me impresionó mucho su libro y sobre todo cuando menciona la palabra trauma como un problema de salud pública. ¿Podría hablarnos de cómo el trauma debe llegar a la conciencia de la gente, en el gobierno, en el sistema educativo? en la atención sanitaria. En nuestros pequeños estudios pudimos demostrar que la adicción a las drogas está altamente correlacionada con el abuso infantil y que el comportamiento de autodestrucción está altamente correlacionado con el abuso infantil. Pero el gran estudio fue, por supuesto, el estudio ACE de Vince Felitti, de 17.000 personas en San Diego, que realmente explicó cómo el trauma es omnipresente, como afecta a todo tipo de sistemas de órganos, como afecta a la identidad, como afecta al comportamiento autodescriptivo. Y en realidad, la noción de que este es el mayor problema de salud pública vino de Robert Enda, que fue el estadístico en el estudio de Felitti, que la primera vez que ha presentado el estudio hace en la conferencia en la que yo estaba, se sentó a mi lado y presentó sus datos y comenzó a llorar. Y dijo, sabes, soy un estadístico, soy un investigador del tabaco. Y aquí me siento delante de mi ordenador, y poco a poco lo que surge es el mayor problema de salud pública en América, que representa al menos el 50% de todos los problemas de salud y eh, cuánto profundamente los efectos del trauma de la primera infancia afecten a todo tipo de problemas del cerebro, de la mente y del cuerpo. Sí, sí, es así. La gente empieza a leer su libro. Y hay muchos comentarios, muchas reacciones, sobre todo de personas que por fin se entienden a sí mismas y lo que les ha pasado, independientemente de su procedencia, en la sociedad de muchos países y en todo el mundo. El, el, tu libro tiene una base científica, pero también aporta una conciencia clínica para eh, romper el silencio. Este es un concepto importante, romper el silencio. ¿Podría hablar de ello? Sí, creo que la ciencia es muy importante y ciertamente yo vengo del ángulo de la ciencia. Ya sabes, me formé en un programa muy científico y siempre he estado investigando y siempre he formado parte de la investigación neurocientífica de cómo se desarrolla el cerebro y cómo el cerebro organiza la autoexperiencia. Así... Lo que realmente aprendimos con gran detalle es cómo el desarrollo del cerebro se ve afectado por la calidad de las relaciones de apego de las personas y por el terror. Y cómo el funcionamiento humano normal depende realmente de que tengas experiencias de seguridad y de pertenencia y de verdad, justicia, en las primeras etapas de tu vida. Y si eso no ocurre, es probable que desarrolles desadaptaciones eh, muy serias, muy graves, para enfadarte crónicamente, para asustarse con frecuencia, para tener problemas de cuerpo y tener muchas quejas físicas. Y de hecho, como Felitti mostró, es el problema de salud pública más caro en América y probablemente en el mundo. En el sentido de que interfiere con la capacidad de aprender, la capacidad de formar amistades, de colaborar con la gente, por lo que tiene un impacto muy penetrante en nuestras sociedades. Así que romper el silencio es sacar esto a la superficie de la conciencia. Sí, creo que es así, creo que es cierto, creo que... Ya sabes, también es importante que estemos teniendo aquí una entrevista el día antes de las elecciones en Estados Unidos, que no es una cuestión de menor importancia. Creo que las elecciones en todo el mundo ahora mismo... Uh, tratan de si reconocemos la realidad de la vida de las personas o si seguimos uh, con la, la idea de conseguir beneficios incontrolados por parte de las corporaciones sin tener en cuenta el efecto que tienen las personas. Y creo que en gran medida de eso tratan las tensiones políticas actuales. ¿Vamos a prestar atención a la calidad de vida de la gente o vamos a seguir ignorándola y a dedicar nuestros recursos a hacernos más ricos y hacer más ricos a los ricos e ignorar el efecto que la pobreza y las privaciones? Tienen en los pobres. Así que no se pueden ignorar las dimensiones políticas de todo esto. Sí, es así. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y volviendo al título del libro, The Body Keeps the Score: ¿cómo es que el cuerpo puede ser elefante en la habitación de la atención a la salud mental? Bueno, ya sabes, muy gradualmente mientras hacemos este trabajo, ves que en primer lugar cuando la gente entra en tu oficina, en el momento en que estás en una sala de espera o alguien entra en tu oficina, a menudo tienes una muy buena impresión de lo que estás tratando, porque la forma en que la gente se mueve, la forma en que la gente se organiza, la forma en que la gente se centra, realmente te da inmediatamente la impresión. Esta persona no está completamente aquí y que sus cuerpos parecen estar encerrados y congelados y así lentamente... Eh, nuestras entrañas realmente entienden que la gente asustada vive en cuerpos asustados y la gente enfadada vive en cuerpos enfadados. Y luego, con toda la ciencia que hemos hecho en los últimos 30 años, llegamos a ver cómo esto se expresa realmente en excreciones hormonales y excreciones corporales y cuestiones inmunológicas y que te da, quedas en un estado crónico de angustia mental o miedo mental que afecta a cómo se organiza tu cuerpo. Y en realidad la retroalimentación viene de tu cuerpo. La forma en que puedes saber que estás aterrorizado, enojado o molesto es porque tienes estas sensaciones desgarradoras o eh, que destruyen tu cuerpo. Y así el cuerpo realmente te da las señales de angustia y de ira y rabia. Y entonces, cuando no puedes soportarlas, harás cualquier cosa para que esas sensaciones desaparezcan, incluyendo... Eh, incluyendo mm, beber mucho, drogarte, morirte de hambre y hacer algo para tratar de manejar ese mundo sensorial dentro de ti. Exactamente, así que el cuerpo se vuelve crucial en la conciencia de cómo se desarrolla la profesión, la salud mental, como los enfoques eh, de abajo hacia arriba y de arriba. Hacia abajo deben integrarse. Eso es, somos cuerpos. Sí, somos cuerpos. Yo soy de origen noreuropeo, así que me inclino naturalmente a ser incorpóreo como, como cualquiera. ¿no? Y, sin embargo, ya sabes, no puedes evitar el hecho de que si te sientes molesto, lo sientes en tu cuerpo y eso afecta a tu cuerpo de manera profunda. Sí, lo que me ha llamado la atención es cómo el cuerpo sido ignorado durante mucho tiempo en la psiquiatría y sigue siendo ignorado en la psiquiatría. Y las personas que trabajan con el cuerpo tienden a ser personas que son un poco desprestigiadas. ¿Tienes alguna idea de por qué esta desreputación eh, para los trabajadores del cuerpo, o terapeutas del, del cuerpo? En nuestro mundo, ya sabes, este mundo puritano del norte de Europa del que vengo, que es diferente con respecto a tu mundo. Es un mundo, eh, tiene sus problemas, ¿no? O si tenemos en nuestro, en mi mundo queremos copiar vuestro mundo, lo cual no sé si es bueno o malo y nos equivocamos de todos modos. Esta vieja tradición de los países del norte de Europa ignoró el cuerpo. Y se puso toda filosófica y mental e ignoró cualquier otra cosa que estuviera pasando. Y también hay una sorprendente confusión sobre la sensualidad. Ciertamente, en la cultura, siempre europea y norteamericana, hemos tenido dificultades para sentirnos cómodos eh, con y celebrar nuestra sensualidad, y es muy difícil para nosotros distinguir entre el placer y la sensualidad. Y el asalto y las cosas malas, ¿no? Tenemos estos curiosos roles de que como profesor no se te permite tocar a tus alumnos. Pero esta forma antinatural de tratar a tus hijos, por supuesto, eh, pones tu mano en su hombro y poner tus manos en el hombro del niño no es lo mismo que una... Eh, relación sexual. No me opongo totalmente a que los psicoterapeutas se queden realmente con el pensamiento y se den cuenta de las cosas, pero al final no se puede ignorar el cuerpo y el hecho de que el cuerpo necesita ser abrazado y tocado y sentirse seguro. Y así, si no nos formamos para ayudar a la gente a sentirse segura en sus cuerpos, será mejor que encontremos a otras personas que puedan hacer esto con nosotros o con la gente con la que trabajamos. Para mí, Peter Levine, Pat Ogden y El Peso, todos ellos, trabajadores del cuerpo, y Rolfing y Feldenkrais eh, fueron enormemente importantes, personas que realmente me ayudaron a comprender la profundidad de los efectos del trabajo con el cuerpo. Pero, por supuesto, nunca pudimos encontrar dinero de las instituciones de investigación para ayudarnos a hacer la investigación necesaria para ir realmente allí. Sí, sí, comprendo y aprecio realmente toda la atención que prestaste en tu libro sobre cómo el cuerpo es como el vehículo para las relaciones, el vehículo para las emociones, el vehículo para encontrarse a sí mismo. ¿Es eso correcto? Sí. Y luego prestas mucha atención a cómo la teoría del apego necesita ser reentendida y reprocesada y reevaluada. Eh, en la atención a la salud mental o al menos desde el punto de vista del paciente o del clínico sí en realidad eh, es una vez más lo que lo, lo que me asombra es que He preguntado a la gente cuando hablo en los grupos, ¿has oído hablar de Dante Cicchetti? Dante Cicchetti es el fundador de la psicopatología del desarrollo. Casi mmm, no conozco a nadie que haya oído hablar de él. Dante está vivo, está bien y para nosotros ha sido una profunda inspiración con su muy buen trabajo científico sobre el impacto del trauma en las relaciones y el funcionamiento biológico y el procesamiento mental, etcétera, etcétera. Y de nuevo, me asombra cómo en eh, el programa académico para las personas que enseñan eh, psicopatología, perdón, y las personas que enseñan sobre tratamientos, el tema de la psicopatología del desarrollo apenas se menciona y la gente generalmente no conoce todo el trabajo tan importante que se ha hecho, que muestra cómo la forma en que te sostienen y te asesoran cuando tienes dos años tiene un impacto dramático en cómo vives tu vida a los 18 años y a los 40 años. Y estos estudios longitudinales se han hecho, pero de alguna manera tanto la psicología eh, como la psiquiatría siguen disociando esa realidad hasta el extremo de no obtener resultados con nuestros clientes posiblemente. Tal vez parte de, de la razón por la que la psicología, la psiquiatría ha tenido tiempos tan difíciles es porque una vez que te das cuenta de que el medio ambiente juega un papel tan gigantesco en la psicopatología de nosotros mismos y de las personas con las que tratamos, entonces tenemos que cambiar realmente nuestros entornos sociales. Y una vez que empiezas a convertirte en un revolucionario, por supuesto, te gustaría que acabaran la guillotina. No vayamos por allí. Es muy difícil enfrentarse honestamente a la realidad de la gente con la que eh, trabajamos. Es muy difícil traducirlo. En actividad política, porque realmente dice que tiene la necesidad de hacer eh, de, de ayudar realmente a la gente, ayudar a criar a sus hijos, crear condiciones óptimas para los padres, crear condiciones óptimas para los niños. Significa realmente una reordinación de nuestros sistemas sociales. Sí, tu libro es como una presentación de boca en boca de cómo humanizar las relaciones, cómo humanizar los tratamientos clínicos y cómo ir más allá de la cura hablada, de, de hablar, ¿no? ¿Verdad? Como hablar no es la única manera de ayudar a otras personas. Sí, pero quiero decir algo sobre el tema de hablar aquí, porque fue criado, mi propia formación fue muy Double so R. when I wrote my book. Y así cuando escribí mi libro dije, bueno, hablar es importante, pero prestemos atención a otras cosas. Pero entonces empecé a darme cuenta de que los jóvenes estudiantes de hoy en día se entrenan en hablar casi tan bien como yo me entrené y no están realmente entrenados para sentarse con la gente, para ayudarles, para encontrar el lenguaje, para la experiencia interna y para realmente cavar y tomarse su tiempo para permitir que la gente desarrolle un lenguaje para sí misma. Y ahora... Cinco años después de la publicación del libro, aunque me gusta bastante mi libro, mi capítulo sobre el lenguaje diría aún más si el lenguaje es muy importante. Claro que lo es. Sí. Y entonces no es como si solo prestaras atención al cuerpo. No, tener un lenguaje para ti mismo, saber quién eres, ser capaz de articular lo que sientes y lo que está pasando dentro de ti y dar, conseguir una narrativa es terriblemente importante también. Sí, es como ambos y mm, lo que te oigo decir en el momento de escribir tu libro, parece que el cuerpo no se tuvo en cuenta en la evaluación en el diseño del tratamiento y para humanizar a las personas. Hay una parte de tu libro donde hablas de uno de tus profesores cuando le preguntas, ¿es esta persona un esquizoide o un esquizofrénico? Y el profesor Elvin Samara dijo, No, bueno, me gusta llamarlo Michael McIntyre, que es como una gran enseñanza para todos, para todos los que trabajamos con personas. Parte de cómo. Todos tenemos nuestras propias trayectorias, parte de mi propia trayectoria es que resulta que por accidentes de la historia estuve algo involucrado en la creación del DSM. Y en ese momento, cuando teníamos muchas esperanzas de que las drogas dieran respuestas importantes, pensamos que el DSM realmente cambiaría nuestra capacidad de entender a la gente. 30 años después, 40, sabemos que el DSM probablemente ha hecho más daño que bien. En que ahora eh, tenemos estas falsas categorías que realmente no nos dicen mucho. Y hay categorías que están realmente divorciadas de las capacidades mentales de las personas y sus antecedentes. Sí, creo que vale la pena hablar de todo esto. Porque aquí es donde donde creo que tu libro está llevando a animar a la gente a encontrar nuevos caminos para la recuperación del trauma. Bueno, la recuperación y la prevención. Recuperación y prevención, sí. Parte de ello es pensar realmente en cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo son nuestros sistemas escolares, si se, si se les enseña a regularse a sí mismos. Uno de mis sueños es que en todas las escuelas del mundo se enseñen cuatro artes, es decir, la lectura, la escritura, la aritmética y la autorregulación. Y que la autorregulación forme parte de lo que se nos enseña en nuestras culturas. Cómo podemos calmarnos, qué ocurre en el cerebro cuando nos perdemos, qué ocurre en el cerebro cuando nos alteramos, cómo podemos utilizar la respiración o el movimiento, el canto o el lenguaje para regularnos en realidad. Y la regulación es un producto de la corregulación. Por supuesto, la regulación es corregulación, porque de nuevo es algo que... No sería natural para la gente en España o en, o en Grecia, pero es un dicho muy americano. En América la gente piensa que todos somos individuos y que tenemos nuestro propio destino en nuestras manos. Nadie en el mundo ha visto esto hasta la llegada de Estados Unidos. La gente siempre se ha visto a sí misma como parte de una cultura, de una tribu, de un pueblo o de una familia. Y esta noción de que somos estos individuos que son completamente independientes de nuestro entorno es una noción americana eh, nueva que por supuesto no se sostiene sí 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 es increíble y cuando hablas con los supervivientes del trauma dices que superar el trauma es convertirse en el dueño de tu propia vida podrías explicar todo esto eh, sí parte de mi lenguaje aquí, lo aprendí de Pierre Genet, un psiquiatra francés muy antiguo, de hace más de un siglo, que fue el primero en señalar que una vez que te traumatizas, te vuelves temeroso de los recuerdos, te vuelves temeroso de saber, así que tratas de no sentir, tratas de no saber, entonces lo amurallas, lo aíslas y tratas de seguir con tu vida. Alejándote, pero alejarte requiere una enorme cantidad de energía. Y usas esa energía para aplastar tu miedo, tu terror, eh, tu rabia, y al final queda muy poca capacidad. Así que tienes muy poca energía para seguir con tu vida. Y como, ya, eh, como Jané ha señalado, a menos que el trauma haya sido. Eh, puesto a descansar no tienes la energía para hacer nada más, por lo tanto tienes que lidiar con el trauma, mientras no te ocupes del trauma estarás brotando en una parte muy pequeña de tus capacidades porque mantenerlo en secreto requiere demasiada energía. Y eso es realmente lo que nos ha llevado a estos nuevos tratamientos. Y realmente tenemos forma de. La hipnosis también puede hacer eso: de ayudar a la gente a confrontar lo que les ha sucedido en el pasado para que se sienta seguro. Eh, para ellos saber todo esto. Si esto es lo que me pasó, esto es lo que me afectó, esto es lo que estaba pensando en mi vida y esto es lo que eh, puedo afrontar ahora. Así que en efecto creo que tenemos un largo camino que recorrer porque este es un campo muy joven, solo tiene 30 años y me entristece ver cuánta gente dice he encontrado la respuesta. No, no has encontrado la respuesta, tienes una parte de la respuesta. Y todo esto es una conciencia en evolución, la conciencia en evolución, y estamos muy en el proceso de aprendizaje. Sí, y una de las cosas que vi en tu libro es unir todo esto con algunas investigaciones que has hecho con personas que han sido sobrevivientes de traumas. Y cuando demuestras mediante la investigación cómo hay un, un resultado y reacciones positivas cuando la gente recibe este tipo de ayuda y cambia este tipo de narrativas en su vida. ¿Es, ¿Es correcto esto? Esto también significa que realmente necesitas confrontar tu ignorancia. Hay una tendencia entre los psicólogos, los psiquiatras, a ser gente muy religiosa. Estudian a Freud y dicen, ah, oh, Freud es la respuesta. Y estudian a Jung y dicen, Jung es la respuesta. Estudian a MDR, MDR es la respuesta. Estudian neurofeedback y dicen, neurofeedback es la respuesta. O la teoría polivagal es la respuesta. No, ninguna de estas cosas son una respuesta. Todas estas cosas tienen algo que aportar para ayudarnos a entender un cuadro muy complejo. Así tenemos que ser realmente muy selectivos. Podemos usar eso y podemos usar esto otro y podemos usar la otra cosa, pero necesitamos ser muy buenos en muchas cosas diferentes. Sí. Sí, sí. Es así. ¿Y qué, qué me puedes decir del de tema de reprocesar el pasado, dejar ir el pasado? ¿Cómo ocurre esto? o ¿Por qué es importante en el panorama del...? tratamiento del trauma. Eh, fundamentalmente, estar traumatizado significa que alguien se rompe. Y lo que se rompe es que algo en tu cerebro no te permite saber que todo esto ha terminado, que esto pertenece al pasado. Entonces, la naturaleza del TPT es que continúas experimentando el pasado, como si estuvieras sucediendo ahora. Y entonces lo que necesitas hacer es activar los circuitos cerebrales que hacen posible que la gente diga sí, esto me pasó a mí, no negarlo, no pensar que fue mejor de lo que fue, Decir esto es horroroso y me pasó cuando tenía 3 años o me pasó cuando tenía 18 años. Entonces necesitamos activar estos circuitos cerebrales que te permiten tener un sentido del tiempo y notar que hoy es el 2 de noviembre de 2020 y no es... Eh, julio, por ejemplo, de 1953, cuando estas cosas terribles suceden, y eso se rompe cuando estás traumatizando. Y decirle a la gente que no debe pensar en el pasado, eso no le ayuda. Esto tiene que ver con los circuitos cerebrales que dan vida a la conciencia del tiempo. Así que el terapeuta se entrena para ayudar a la gente. A experimentar profundamente la presencia y a sentir la diferencia entre presente y pasado. Sí, entonces la gente se actualiza cuando esto sucede. Sí, y lo vemos muy claramente en nuestra investigación actual sobre el MDMA o los psicodélicos, en lo que la gente con estas drogas es realmente capaz de decir: Oh Dios mío, esto es horrible, gracias a Dios que se acabó. El MDR a veces hace eso, la hipnosis solía hacerlo muy bien. Hay muchas maneras diferentes, pero el resultado final eh, tiene que ser sí. Sí, sucedió, sucedió entonces, pero no está sucediendo ahora. Activando estas vías neuronales, creo que vamos a aprender mucho sobre esto. Y entonces este eh, reconocimiento de lo que pasó libera como una ola de emociones u otra cascada de recuerdos reales. Depende, ya sabes, como hacemos MDR, que a menudo permite que esto suceda, algo que acaba de suceder a la gente, eh, se fue, sí, simplemente desaparece. El MDR es un tratamiento maravilloso, pero es un poco insatisfactorio porque no puedes ver cómo la gente realmente llegue a decir, oh Dios mío, es realmente como... Oh, se ha ido. Pero si haces el tratamiento con MDMA como lo hacemos ahora, realmente ves a la gente entrar en él y llegar a la realización real como, sí, eso es lo que pasó, sí, eso es lo que ha pasado, oh Dios mío. Y entonces lo que se introduce es la noción de autocompasión. Porque usualmente cuando la gente se traumatiza, se odia a sí misma por haber sido débil o estúpida o impreparada para hacer algo al respecto. Así que tiene este profundo sentido de vergüenza acerca de que algo está mal en mí y lo que la MDMA realmente ayuda a la gente a hacer es ir como, oh Dios mío, yo era solo un niño pequeño, yo era solo un pequeño niño estúpido de 18 años y realmente tienen un sentido de quién era yo en ese entonces. Así que tienes una sensación de compasión por esa criatura que eras tú que era incapaz de lidiar con lo que sea que estés lidiando. Hermoso, Bessel. Es muy inspirador y creo que muchos de nuestros lectores que aún no conocen tu libro disfrutarán de obtener una copia de, eh, de libro y llegar a leerlo. Al final de tu libro hablas de las decisiones que la gente debe tomar. ¿Podrías mencionar algo sobre esto? Sí si podrías mencionar algo al respecto bueno hace tiempo que no leo mi epílogo sí pero cuál sería el mensaje para todos ellos tal vez no exactamente como lo pusiste en el libro bueno creo que la gran cuestión es que la gente hace lo que hace no porque intente enfadarte o porque intente jugar con el sistema, la gente hace lo que hace porque esa es su forma de sobrevivir. Así la gente que se mata de hambre, la gente con anorexia, por ejemplo, desarrolla anorexia con el fin de enfrentarse a algo. La gente se vuelve drogadicta, pero no toma drogas porque quiere burlarse de la policía. Toma drogas porque ya no puede soportar cómo se siente. Y ese profundo malestar proviene de haber sido golpeado, violado, abandonado, etcétera, etcétera. Así que la gente empieza a hacer estas cosas para gestionar algo dentro de sí mismos. Así que nuestro trabajo consiste en ayudar a la gente a gestionar estas cosas a un nivel sensorial profundamente somático y hacer que sea eh, tolerable para ellos sentir sus sentimientos sin tener que recurrir a estas viejas formas de, de afrontamiento, es decir, drogas o pasar hambre o cualquier cosa. Muy bonito, muy bonito. Para, para mí tu libro muestra realmente un ciclo completo para cualquiera que esté interesado en el tema del tratamiento del trauma, el desarrollo del trauma y también la curación del trauma y cómo ayudar aportando más autocompasión y tomando las decisiones correctas en el camino hacia la recuperación en realidad. Así que solo quiero agradecerte hoy por el tiempo que nos has dedicado. Sí. Sí, gracias. Okay. gracias ok, okay. Take care. Take care.